saludos a todo el mundo, para todos los aficionados al tabaco. Hoy tenemos el gran privilegio y la felicidad de tener con nosotros a nuestro hermano Tony Barrio, el dueño de la marca Stallone Cigars. Tony, saludos. Saludos. Saludo. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy agradecido con ustedes de ser parte de, del show y de compartir pues un rato agradable con ustedes. Yo, Tony, te quería dar las gracias personalmente en parte de, del club. Sé que hace ya un par de meses estábamos hablando, me dijiste que venías súper ocupado con el PCA. Y bueno, gracias a Dios, más vale tarde que nunca, como digo yo. Así es. Y otro datico que te quería mencionar, desafortunadamente, uno de los miembros que es el dueño de tienda donde vendemos los tabacos no puede estar con nosotros aquí, pero la marca tuya fue la segunda marca que se añadió a la tienda de nosotros hace un año atrás ya, y él quería conocerte, pero bueno, desgraciadamente por cuestiones de trabajo él no puede estar aquí, pero bueno, ya después le diré que mire el video y que entre a YouTube y que no, y cuando quiera hacemos otra reunión, hermano. O sea, estamos siempre a la orden. Yo seleccioné hoy el castaño, que es uno de los cigarros que más me gusta de la línea tuya. Me encanta este tabaco. A mí también me gusta mucho. ¿Qué tienes tú? ¿Qué seleccionaste tú, Padrón? Yo tengo, Tony, aquí el Stallone Azabache Maduro. Ajá. Ese tabaquito está muy bueno y es el uno de los de más alta rotación de nosotros. Okay. El favorito de Roy, que es mi, aparte de ser mi amigo y hermano, es el VP of Sales de la compañía. Ese no puede dejar de fumar a Maduro. De hecho, él está aquí conmigo viendo la entrevista. En un rato se los presento. Okay. Salúdalo ahí de parte de todos nosotros. ¿Qué tú seleccionaste, Aper? El Nino, ¿no? Tengo el gran Nino. Es un Nino. El Nino. Especial y bien limitado, papá. Ese tabaquito sí fue la edición limitada, solamente 250 cajas. Exacto. Lleva un tabaco muy especial que está añejado por 7 años en barricas de ex-ron, de flor de caña. Y lleva tabacos de la región de Ometepe, de Estelí y de Condega, en la tripa, por 7 años. Y la capa es una híbrida Sumatra Habano de Ecuador. ¡Wow! Okay, muy buen tabaquito. Tony, entonces nada. Saludos, Alex. Saludos, mi gente, saludos. Saludos, saludo, Alex. Tony, que te quería preguntar, a ver si nos cuentas un poquitico de cuándo lanzaste la marca, cuándo entraste en el mercado, por qué decidiste meterte en el negocio del tabaco. ¿Viene de generaciones? ¿Viene de tu familia? ¿O es algo que empezaste tú? Mira, para empezar, mi historia del tabaco proviene de mi abuelo por parte de mi mamá. Mi abuelo era italiano y él sembraba tabaco para Toscano Cigar, tabaquistas Toscanello allá en Italia. Ajá. Pero cuando vino la Segunda Guerra Mundial, él estaba enlistado en el ejército y tuvo que ir a cumplir para la guerra y perdió todo su sembradío de tabaco, todo lo que tenía ahí. Aparte tenía también siembras de oliva y todo eso se perdió, y después de la guerra se vino desde Italia a Venezuela cuando mi mamá tenía 4 años, y bueno, él en Venezuela comenzó desde cero de nuevo con el tabaco, hasta que él agarró un contrato con BAT, que es British American Tobacco, y se le sembrábamos, bueno, digo le sembrábamos porque el que empezó fue él. Claro. Le sembrábamos Burley, Virginia a ellos, y había siembra de tabaco negro para lo que es el consumo nacional de Venezuela, que es un consumo bastante pequeño comparado con mercados de otras partes del mundo. Claro. Y bueno, yo siempre fui el más allegado a mi abuelo. Él para mí era una persona sumamente importante, al punto de que yo prefería de niño siempre estar más con él que con mis propios padres. Claro. Y la pasión de él era el tabaco y los caballos. Entonces, de cierta manera, yo me impregné de esas pasiones desde niño.
montado en el tractor con él en la finca y revisando pues lo del tabaco y en la casa de tabaco, pues, el curado del tabaco y después la fermentación. Entonces, claro, eso para mí fue, como fue parte de mi niñez, es algo de lo cual yo lo asocio muy, muy placentero y me da mucha pasión porque es lo que se ha convertido pues en mi vida desde que soy niño, igual claro. Que los caballos con él. Entonces, para responder tu pregunta, pues yo soy la tercera generación, pero en realidad la segunda generación, que fue mi mamá, ella nunca quiso estar involucrada en tabaco porque ella es médico y es científico, ha escrito libros para McGraw-Hill. Entonces, claro, su mundo no era la siembra ni el tabaco. Entonces, el que continuó la siembra, el legado de mi abuelo, fui yo directamente. Cuando empecé a sembrar mis primeros hilos de tabaco, ya mi abuelo había muerto. Y bueno, por eso es que nació Estalones. Yo tuve varias marcas de tabaco en Venezuela. Una era Tabacalera Santa Teresa, TST, donde era un tabaco producido en Venezuela, con hojas sembradas en Venezuela, pero la capa importada. Yo trabajaba con Broadleaf de Connecticut, con capa Camerún y capa Habano, 2000 de Ecuador, para los tabaquitos de Venezuela. Y bueno, en el 2014, cuando fundé Estalones, fue porque en el 2012, 2013, las cosas en Venezuela, con ese presidente que teníamos, o es lo mismo que está, porque está muerto, pero eso sigue, las cosas empezaron a empeorar y yo tomé la decisión de hacer dos cosas en una. Número uno, cumplir mi sueño, el de mi abuelo, que es tener una marca de proyección internacional de tabaco. Y número dos, salirme un poco o desatarme un poco de la economía venezolana. Claro. Y tomé la decisión de ir a Nicaragua porque Nicaragua es uno de los tabacos que más me gusta por su poder, su complejidad, su fortaleza y la variedad que hay en Nicaragua. Entonces fundé Estalones de Cigarros en 2014 y comencé primero con el mercado suramericano, después me expandí a Europa, después Hong Kong, Dubái. Wow. Y en 2020 tomé la decisión de empezar aquí en Estados Unidos. Ajá. Yo honestamente no quería, o sea, estaba muy escéptico de entrar aquí en Estados Unidos porque sé que la competencia aquí es muy fuerte. Sí. Hay mucho tabaco, hay mucha competencia, las tiendas están llenas y siempre para una marca nueva, pues conociendo el mundo de tabaco, sé que es un reto, y además de un reto es un riesgo grande porque es imposible saber si tú vas a lograrlo, inclusive recuperar la inversión, ¿no? Todo es incierto cuando tú arrancas una marca de tabaco ya a nivel avanzado, sí. Que es meterse en el mercado americano. Entonces, en 2020 arranqué, creé un equipo de ventas y gracias a Dios no me puedo quejar porque desde el 2020 hasta hoy la compañía ha ido creciendo y hemos tenido un éxito inclusive superior a lo que yo esperaba, pues humildemente, y gracias a Dios que porque Estados Unidos es el 80% del consumo de todos los puros a nivel mundial. Oh, sí, no, sí, el mercado. Entonces, por decirte, Europa, todo eso, tú sumas todo el resto del mundo y eso es el 20% del mercado nada más. Exactamente. Entonces, bueno, por eso fue que, así fue que comencé, y ese es un poquito de, muy resumido, pues, de la historia de Estalones, de los inicios. No, y mencionaste que empezaste en el 2020 en plena pandemia. Porque yo había tomado la decisión en el 2019 y ya yo había contratado Cigarro Aficionado. Wow. por año y medio completo, tenía un contrato con ellos, dos años, y empezamos en 2020, después era 2020-2021, y aparte de Cigarro Aficionado, muchas cosas que ya yo había contratado, que ya había empezado, y bueno, no sabía que la pandemia iba a reventar el mundo como lo hizo, y bueno, ya tuve que arrancar en plena pandemia, y yo estaba más preocupado todavía, pero fue el mejor año para arrancar, porque en el 2020 hubo mucho consumo de tabaco. Muchísimo. Sí. La gente que no estaba enferma en la casa, bueno, fumaba tabaco, tenía más tiempo libre. La pandemia trajo lo que mucha gente dice en la nueva generación de los fumadores,
y como tú dices, mucha gente, cuando todo el mundo empezó a trabajar en la casa, la gente decía, bueno, ¿y qué voy a hacer? Vamos, bueno, hay que importar algo, vamos a fumar tabaco. Claro, eso sí es la verdad. Charán empezó con toda esta gente, todos los fumadores. De una manera fue negativa lo que fue la pandemia por la desgracia de las muertes y todo, pero en parte lo positivo, siempre de todo lo negativo sale algo positivo. Lo positivo fue toda la gente que se han unido a la comunidad de los tabacos y la familia, la comunidad ha crecido más. Y una pregunta que te quería hacer rápido. Detrás de las ligas de tus tabacos, tu forma, tú también estás, eres ligador, estás detrás del trabajo de las ligas, o solo tienes un master blender que tú le dices lo que tú quieres y él solo te hace el trabajo. No, hermano, las ligas de estalones las hago yo. Yo soy el blender de estalones. De hecho, eso fue uno de los contratiempos que yo tuve cuando yo llegué a Nicaragua, porque obviamente, pues, Nicaragua está dominado por los cubanos, que son la gente que sabe de campo, de materia, tienen la experiencia durante mucho tiempo. Pero claro, siendo yo venezolano, obviamente la mayoría, pues, querían de alguna manera desprestigiarme porque yo no soy cubano y no sé nada de tabaco, según ellos. Claro. Pero lo cierto es que yo tenía, bueno, imagínate tú, de mi abuelo sembrando tabaco desde que nací, y sembrar tabaco en Venezuela, en Cuba, en China, en Brasil, en donde sea, es lo mismo, ¿entiendes? Claro, tienes que saber de eso para poner a producir las tierras para que no se te dañe el tabaco, no le caiga moho, no le caiga la mosca blanca. Después en la casa curada, controlar la humedad, después en la fermentación, tú sabes, o sea, son cosas que bueno, que fue el contratiempo porque nadie quería hacerme los blends que yo quería hacer. Wow. Y yo tengo haciendo blends desde toda la vida. Es mi pasión, mi diversión. Es como decir mi juguete, pues ponerme yo a jugar con tabaco y hacer mezcla y hacer proposiciones nuevas. Eso es lo que me apasiona. Una de las cosas que más me apasiona dentro de mi trabajo realmente es eso. Y bueno, tengo un libro con más de 100 mezclas que me han gustado hechas, así como he hecho mezclas que, bueno, las he rechazado, como es normal, que no me parecen. Y he hecho mezclas para mucha gente también, para otras marcas. He hecho mezclas privadas para tiendas. Exacto. He hecho mezclas para influencers, he hecho mezclas para los clubes, como Brand Design de Private Cigar Club. Exacto. Y gracias a Dios y a la Virgen hemos tenido excelentes, pues, resultados de que la gente le han gustado mis mezclas. Y yo cuando hago una liga, yo siempre estoy enfocado. Básicamente son muchas cosas que hay que buscar cuando uno hace una liga, pero mi principal atención es el balance, el sabor y luego lo que es la fortaleza. A mí me encanta la fortaleza. Yo soy un fumador de tabaco medio fuerte, mejor dicho, fuerte, pero me gusta también, quiero disfrutar de un tabaco medio que tenga sabor. Claro, que tenga sabor. Hay tabacos medios que no tienen nada de sabor y hay tabacos medios que tienen mucho sabor y que son muy agradables para un fumador avanzado o para un fumador nuevo. Exacto. Entonces lo que más me preocupa cuando yo hago un blend es que ese tabaco tenga suficiente sabor, que tú le puedas lanzar un ron, un whisky y no apague ese sabor. Exacto. A tabaco en la boca. Y además que tenga balance. Exacto. Que no sea un tabaco desbalanceado con sabores extraños o picos de sabores, ¿me entiendes? Exacto. Que sea redondo en boca. Entonces, básicamente, como te dije, pues lo que es hacer mezcla es una de mis grandes pasiones. Wow, Tony. Ahí vi que en el PCA presentaste el Mustang, creo que es el nuevo, ¿no? Sí. Ese tabaquito no ha tenido todavía la oportunidad de probarlo. ¿Qué liga tiene ese tabaco? Mira, hermano, el Mustang es un tabaco que yo creé para el mercado de presupuesto. ¿Okay? Como estamos afrontando una recesión. Exacto. Aquí en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, debido a los efectos post-COVID y todo eso, yo quise crear un tabaquito que sea de fortaleza baja, pero como te vuelvo a decir, que tenga bastante sabor. Entonces la mezcla de ese tabaco es Capa Sumatra de Ecuador. Tenemos dos bitolas.
la vitola Short Toro, que es 5.5 x 50, y la vitola Rothschild, que viene siendo un 4.5 x 50. En el tabaco pequeño lleva Sumatra oscuro y en el tabaco largo lleva Sumatra natural. Yeah. Es exactamente la misma mezcla, lleva tripa y capote nicaragüense con una pequeña hojita de Brasil adentro, porque yo utilizo capa brasilera para el corojo, y el resto, como tú sabes, cuando tú siembras capa de sol, no todo lo que te sale es capa. Entonces, lo que sale de tripa es un tabaco excelente, y esa tripa, que es un tabaco dulce, con mucha complejidad, lo utilizo para la mezcla del Mustang. Entonces, el Mustang es un tabaquito que no es algo como el Cowboy City, que es un tabaco ya que tiene presencia en fortaleza, en complejidades más altas, pero es un tabaquito de presupuesto muy sabroso para el que no tolera la fortaleza, o para las personas que quieren fumar un tabaco de $4.50 a $5.60 máximo, que es donde está el rango de nosotros, pues aproximadamente en el Mustang. Y viene en bandejas, en unos trays de maderas, ¿verdad? Con 50 tabacos de cada lado, de manera que yo le obsequio a la tienda ese bandeja, y lo que hacemos es refill con puros mazos, para ahorrarle el costo de la caja también al cliente. Y entonces, bueno, es un tabaquito que los dos son la misma mezcla, cambias la capa, pero tú pruebas los dos tabacos y sientes una diferencia casi como si fuera otra mezcla. Ven acá, Tony, y bueno, para la gente que quieran saber dónde pueden conseguir tu cigarro, dónde pues entran a tu website, ahí tú tienes las localizaciones de dónde se venden tus tabacos, por estado, por ciudades. Sí, nosotros tenemos una parte donde dice retailers, que el que le haga clic ahí pone su zip code y ahí le salen las tiendas más cercanas, pero tenemos que actualizar, para serte honesto, esos retailers, porque hemos crecido últimamente y no hemos actualizado la página. De todas maneras, a finales de año vamos a tener todo actualizado para arrancar 2024, porque siempre la actualizamos a final de año. Todos los finales de año metemos todos los retailers nuevos y el año que avanza vamos añadiendo. De todas maneras, una otra forma también es simplemente escribiendo Stallone Cigar en Google y poniendo el estado donde estés, y siempre te va a salir quién lo tiene o en qué, dónde está. Pero básicamente en la página está bastante cubierto la gran mayoría de nuestros clientes. Ven acá, Tony, disculpa que te siga bombardeando con preguntas, que son muchas. Tengo entendido que el PCA ahora lo van a hacer, creo que en marzo del año pasado, ya no va a ser en julio. ¿Vas a presentarte en el PCA? Sí, lo van a hacer en marzo, lo cual muchos dueños de marca hemos conversado que no es muy conveniente para la industria, porque acuérdate que aquí en Estados Unidos en marzo todavía hay frío en la mayoría de los estados. Y además de eso, acabamos de terminar el PCI ahorita prácticamente julio, ya casi agosto, y entonces es un PCI muy cercano. Nosotros tenemos pensado estar ahí en el PCI hasta el momento. No he tomado decisiones definitivas de cancelarlo, pero bueno, de aquí a diciembre vamos viendo cómo veo el mercado y cómo veo el evento para saber si vamos o nos aguantamos este año, porque los gastos del PCI son súper altos. Y si no hay una tendencia de público que quiera ir, esos son números negativos, pero grandes, ¿me entiendes? Claro. La idea de nosotros es exponernos para que el cliente, los dueños de tiendas, nos conozcan, prueben el tabaco, o los que ya nos conocen, conocernos en persona, sentarnos a hacer negocios. Este PCA pasado nos fue excelente, gracias a Dios ha sido el mejor PCA que hemos ido, donde tuvimos una afluencia de personas grandes que ya venían conociendo el tabaco, y tuvimos un pequeño porcentaje de gente que no conocía el tabaco, que lo probó en el show y decidió traerlo a su tienda, cosa que es más gratificante todavía, porque
Porque cuando alguien no sabe nada, lo más seguro es que no confíe en la marca porque no te conocen. Exacto. No saben de dónde viene, no saben cómo está haciendo los tabacos, no saben que nuestra fábrica está en Estelí, a 2 cuadras de Oliva, y todos los detalles de la mezcla. Entonces, este PCA fue bastante bueno. Ahora, el que viene, nosotros estamos inscritos y estamos esperando de aquí a diciembre a ver qué feedback tenemos, a ver si decidimos ir o aguantarnos para el otro. Para el otro, sí, porque yo lo que estaba pensando, nosotros hablamos y usualmente en el PCA es cuando todas las marcas presentan todos los tabacos nuevos, todas las líneas nuevas que van a sacar, y entonces hemos hablado y hemos dicho, wow, todas estas marcas se presentaron al PCA en julio, como tú dices, terminó ya casi en agosto, sacando todos sus tabacos nuevos, y ahora viene en marzo de nuevo. Uh-huh. ¿Van a presentar líneas nuevas o van a de nuevo con la misma línea? No creo que haya el... Si, por ejemplo, si tú llegas ahí, ¿vas a tener un producto nuevo o vas allá con el portafolio que tú tienes ya? Mira, yo siempre tengo un tabaco nuevo para el PCA porque es algo que ya el mercado lo pide, que es lo nuevo, ¿sabes? Siempre el mercado está pidiendo, el mercado de hace 5 años para acá está pidiendo siempre tabacos nuevos, mezclas nuevas, lo cual es algo que a mí me encanta porque me encanta hacer mezclas y tengo muchas mezclas para liberar en el mercado de por vida, ¿no? 20, 30 mezclas al año si puedo, pero si yo hago eso voy en contra de las propias mezclas que ya yo tengo establecidas, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, ¿qué hago yo? Siempre saco un tabaco edición limitada para cada PCA, así uh-huh. como el Nino que se está fumando, el amigo, no leo porque tengo la letra chiquita. Exacto. Ese tabaco fue presentado en el PCA antepasado. Exacto. Ese tabaco. En el 2021 fue ese el tabaco de edición especial. Y ahorita para el 2022 sacamos los Mustang en producción general, masiva, porque es un tabaco que saqué, como te dije, pensando en el presupuesto y pensando en el volumen. Ahora, para el PCA que viene, tengo una mezcla ya hecha y añejada, que la voy a tener en hold. Si vamos, la liberamos ahí, si no, la liberamos en algún otro momento. Pero exacto. siempre para cada PCA llevo una mezcla nueva y trato de que sea algo edición limitada. Cuando digo edición limitada, no es que le voy a poner un anillo edición limitada a cualquier hoja de tabaco que yo consiga, sino tienen que ser tabacos realmente especiales, así como ese Nino que añejé por tanto tiempo, o tiene que haber 1 o 2 hojas de tabaco adentro que son muy difíciles de obtener, o que son muy escasas, o que son muy especiales en sabor por la manera de añejamiento, o utilizo una capa exótica diferente, como es el caso del Nino. Entonces siempre me preocupo porque la palabra edición especial o limitada sea realmente algo diferente y algo especial para el cliente. Sí, porque te digo algo, Tony, tú sabes, entre los que son los consumidores, yo te hablo desde el punto del consumidor, eso es algo que la gente habla mucho. Cuando una marca sale al mercado con un tabaco que dice que es edición limitada, mucha gente se cuestiona, tú sabes, qué tan real puede ser, que es como tú dices, le estás de verdad poniendo edición limitada porque es un tabaco difícil de cultivar, de conseguir, o es que nada más lo estás haciendo por términos de marketing y para que se te venda el tabaco. Que y al final la conclusión es que si hay una marca que lo hace, bueno, allá ellos, no creo que sea que esté adecuado eso, porque el consumidor al final lo que le están mintiendo, si es realidad, pues se lo merece, porque eso lo que te está diciendo es que lo que te vas a fumar es un tabaco bien especial, ¿me entiendes? Claro, mira, lo que tú dices es verdad, y mira, para responderte la pregunta, yo me quito la gorra de Stallone y ahora te hablo como cliente, porque yo fundé esta compañía pensando como un cliente. Yo he fumado todos los tabacos que tú te puedes imaginar de todas las marcas. Si yo he gastado plata en algo fumando tabaco, o sea, he comprado todos los tabacos, desde el que vale $1 hasta el que vale 500 pesos. Wow, ¿por qué? Porque yo necesito saber qué es lo que está afuera y qué calidad tiene. Yo me puedo fumar tabaco, tú me puedes fumar un tabaco sin anillo y yo puedo apreciar qué hay ahí.
y tengo y puedo tener una gran idea de qué mezcla puede estar, no que sea una precisión, pero sí te puedo decir de si hay tabacos de Dominicana, de Nicaragua o de Costa Rica o de tú sabes, de Honduras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El 90% de los tabacos que yo he probado, edición limitada o especial de algunas compañías grandes, son simplemente las mismas mezclas en otras vitolas y le ponen otro anillo, para ser honestamente. Uh-huh. En el caso mío, yo trato de ser lo más honesto posible con mis clientes y con mis amigos, con las personas que me conocen, porque simplemente una persona que sabe fumar, así como ustedes, al probar un tabaco y ya conoces la línea de esa marca, tú te vas a dar cuenta que es lo mismo, que no hay nada especial, simplemente que el precio cambia, ¿tú me entiendes? Exacto. Y el objetivo mío es entregarle al cliente la mejor experiencia que pueda tener por el menor dinero posible. Exacto. ¿A qué voy con esto? Todos los tabacos que nosotros nos estamos fumando hoy, mira, aquí hay en todo lo que es la línea mía de Cowboy Series, hay tabaco de Oliva, hay tabaco de AJ Fernández y hay tabaco de Aganorsa. Y cuando voy a esos sitios, las cantidades que yo compro son, yo tengo tabaco añejando y en cantidades para 5 años de producción. Ah, ahí fue donde, o sea, puse la mayoría de mi capital en tabaco, que según la gente especializada en marketing hice mal, porque hay que poner más dinero en marketing que en producto, pero ¿qué es lo que digo yo? Si yo no llego a roncarle a esa gente grande a pedirle buena calidad de tabaco y buenas cantidades, yo no puedo obtener ese tabaco. Entonces, ¿qué pasa? Eso sí es la verdad. Yo tengo tabaco de buena calidad aquí adentro, con mezclas originales mías. Esta capa que estoy fumando es una capa de Brasil, Corojo 99, sembrado en Brasil, que no la tiene nadie. Porque en Brasil se siembra Arapiraca, Matafina y todo lo que conocemos como Virginia y Burleigh, que es la industria del cigarrillo y la pipa, que yo estuve en esa industria del cigarrillo por mucho tiempo, sembrándole tabaco VIT, como le dije a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para yo tener esta calidad de tabaco, al precio que los tengo, estoy por debajo de, o sea, estoy en números negativos. Pero ¿qué es lo que quiero yo? Yo quiero sembrar mis raíces y que la gente pruebe el tabaco y estoy viendo el negocio a futuro. O sea, no estoy pensando en hacer un dinero rápido y ya me salí de esto o sigo para adelante. Yeah. No. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Si un cliente paga 8, 9 pesos por un tabaco, va a tener una experiencia de 12 a 15. Mm-hmm. Ese es mi objetivo. ¿Por qué? Por eso me quité la gorra, porque estoy pensando como un cliente. O sea, cuando yo estructuré toda la compañía, yo pensé como cliente, mira, yo he fumado todos estos tabacos. ¿Cuál es mi resultado? El 70% de los tabacos que he fumado han sido más caros de la experiencia que hay y de la calidad de tabaco que tiene adentro. Ah, y yo dije, bueno, yo quiero meterme en el 30%, pero no con esos precios, sino con los otros precios. Entonces, claro, yo dije, obviamente eso es casi imposible de hacer porque entonces sería perder dinero. Y yo dije, bueno, es la única manera de penetrar el mercado y que la gente cuando se fuma un estalón le diga, coño, estos tabaquitos son buenos y vale la pena por el precio, ¿sí me entiendes? Claro, claro, sí, porque es lo que te estoy diciendo, tú estás pensando en las metas de tu negocio a largo plazo, no a corto plazo, de querer hacerme unos pesitos ahora y pues nada del futuro, tú estás pensando más a largo plazo, y así es como... Hermano, por eso es que mira, por eso es que el 90% de las marcas de tabaco en este país que arrancan, no duran 2 años. Uh-huh. La mayoría no pasan de 1 año. Entonces, por eso es, porque si tú traes al mercado un tabaco en 12, 15 pesos, nadie te conoce, no eres mezclador, sino simplemente vas a una fábrica y pediste un tabaco y tú no sabes ni lo que está ahí, le pusiste un anillo y vienes para acá. Obviamente, mira, así a ti te haga el tabaco el fabricante más reconocido del mundo, y tú tienes un anillo nuevo, la gente siempre te va a cuestionar. Exacto, siempre. Entonces, es un negocio que no es fácil para el mercado americano por la cantidad de competencia que hay, ¿me entiendes? La cantidad de marcas. Eso sí es la verdad. El mercado, bueno, quiero decir que está saturado de marcas, pero sí, el mercado de Estados Unidos es un mercado bien, bien difícil y que tienes que saber cómo trabajarlo y cómo trabajarlo.
para llegarle a la gente, brother. Claro, y, claro. Y lo lindo fue que nosotros tuvimos esa conversación el otro, hace como 2 o 3 días, que estábamos diciendo que hay compañías de cigarros que están saliendo ahora que no son conocidas, están vendiendo los cigarros a $15, nadie sabe de a dónde son esos cigarros, y de verdad cuando uno se lo fuma, uno se queda pensando de a dónde son estos cigarros, de a dónde, qué es lo que tiene, y es verdad lo que Tony está diciendo, que por eso es que no duran, porque primero son demasiado caros. Aquí mismo en Pennsylvania, gracias a Dios, los precios de los cigarros no son tan caros como en Nueva York y en New Jersey y cosas así, pero no es fácil uno dar, you know, $15, $17 por un cigarro que uno de verdad no sabe lo que tiene, y a veces uno se queda con, wow, yo gasté $15 en este cigarro y como que no me dio nada especial. Nada de ese nivel, de un, claro, $15 de nivel, que ahora, claro, yo me he fumado cigarros que son de $8, $9, y yo me quedo impresionado porque yo digo, wow, yo me he fumado este cigarro tantas veces y sigue igual, y yo lo que estoy gastando son $9, no me da ganas de gastar los $15, $17. Claro, hermano, lo que tú dices es la base de cualquier negocio y es la, claro, base de Stallone Cigar. O sea, mira, yo estudié ingeniería, me gradué de ingeniero mecánico, porque mi papá no tiene nada que ver con tabaco, el lado del tabaco es por mi mamá. Mi papá siempre fue constructor y empresario, él quería que yo siguiera sus pasos, y yo me gradué de ingeniero mecánico y después estudié en Harvard economía, hice posgrados de economía, que me ayudan mucho a dirigir mi compañía, por eso es eso que tú estás diciendo. Pero al final de cuentas, a lo que quiero llegar es que si tú pones en el mercado un tabaco al precio que la gente puede comprar una marca conocida como Padrón, como Puente, que ya están sembrados en el mercado, que son tabacos costosos, algunos, por lo menos los Padrón son costosos, pero son tabacos buenos. Entonces, ¿qué va a decir la gente? Coño, por 15 pesos, yo prefiero irme por lo seguro y comprarme un Padrón que, exacto, inventar con este que no sé qué. Ahora, yo he hecho lo que tú haces, yo he comprado todas, las marcas todas, que si valga lo que valga, y los he probado, y me he dado cuenta increíblemente que hay tabacos que a veces parecen tabacos de mazo con un anillo y le ponen unos precios locos. Entonces, eso es la verdad. Es lo que te digo, yo empecé este negocio pensando como un consumidor. Si yo no pienso como un consumidor, yo estoy fregado, porque yo tengo que estar en los zapatos de quien está pagando el tabaco. Sí. No, y otra cosa, Tony, que te quería decir, y no porque te tengamos aquí de frente, sino que siempre lo he opinado no solo de ti, sino de cualquier dueño de marca, que yo soy tu cliente, yo consumo tu tabaco, te mando un mensaje por las redes sociales y te podrás dar 1 o 2 días porque sé que estás ocupado, tienes 1000 cosas, pero al final le respondes a tus clientes, y eso es algo que nosotros como consumidores lo hablamos entre nosotros, en el sentido de como que, coño, increíble que si esta marca me encanta, consumo bastante tabaco de ellos, he tratado de, aunque sea saludarlo, decirle me gustan tus tabacos, me gusta tu marca, y nada, no tienen tiempo para nada, ni para decirte gracias, hermano, aunque sea. Y yo, nada, te quería dar las gracias de nuevo por ¿sabes? Por siempre contestarme los mensajes, por compartir aquí con nosotros, y eso vale mucho, eso no mucha gente lo hace. No, hermano, mira, yo trato de como quien dice, de hacer lo mejor que pueda en todos los sentidos, y créeme que cuando yo no contesto rápido, porque estoy, ¿sabes? Tengo muchas cosas encima, pero una de las cosas que yo hago en las noches, cuando llego a la casa, es sentarme a revisar todos los mensajes y a contestar uno por uno a todas las personas que me escriben, a todas las personas que me postean para repostearlo. Hay veces que entré y ya pasó la historia y no la pude repostear, y le escribo al cliente, gracias por publicar, discúlpeme que perdí su historia, la próxima lo publicaré. Porque yo quiero que el cliente se sienta que está apoyado por mí directamente también, ¿sí? Exacto. O sea, que tú necesites hablar conmigo, y cuando tú quieras puedes hablar conmigo, podemos conversar de proyectos, de lo que tú quieras conversar, o si quieres simplemente conversar de tabaco, yo tengo un tiempo libre con todo el gusto del mundo, tú me entiendes, pero mi apoyo hacia los clientes es incondicional.
no nada más porque sean mis clientes, sino porque esa es la manera como yo soy. ¿Sí me entiendes? Claro, o sea, claro. Yo soy una persona que me considero pues una persona leal, honesta, y también me gusta darle atención y soporte a las personas que quieran o necesiten algo de mí. No, y te digo algo más, por lo menos es mi opinión personal, siempre lo he pensado y se lo he comentado a las amistades mías más cercanas, por lo menos a mí, que me apasiona el mundo del tabaco. A mí me apasiona el mundo del tabaco. Yo amo el tabaco y para mí, cuando yo me fumo ahora, por ejemplo, ahora me estoy fumando el castaño. Siempre me ha gustado el castaño, pero ahora que tuve la oportunidad de fumármelo contigo y de conocerte, de verte aquí a través de un video, para mí ahora tiene más significado cuando yo me fume un Stallone, porque digo, coño, ya hablé con Tony Barrio, lo conocí, compartí con él, le da un significado mucho más importante a la hora de fumarse un cigarro. Sí, de verdad, de verdad. Sí, sí. Definitivamente, mira, eso es cierto en el sentido de que yo mismo le he escrito a amigos míos que son dueños de otras marcas. A veces le escribo por Instagram, los felicito, ni me responde de nada. De repente los llamo y me atienden y le digo, mira, no me he respondido nada de lo que te puse en Instagram. No, es que yo no respondo, porque son demasiados mensajes. ¿Entiendes? Y son amigos míos y tienen sus marcas, ¿entiendes? Que a mí me parecen muy buenos también, como es el caso de Nicolás Melillo, de Foundation. Sí. Ese es un tremendo tipo, brother, un tipazo, humilde, buena gente, muy conocedor de tabaco. Y yo le escribo mi cosa por Instagram, a veces me responde y lo llamo inmediatamente o me responde, me dice, estoy ocupado, te llamo después y después hablamos. Pero es un tipazo, pero es diferente. Pues de repente los americanos piensan diferente que nosotros. Sí, claro, ahí es donde está el toque latino de nosotros, que es prestarle atención pues y construir esas amistades. Sí. Y bueno, para mí es un placer de que ustedes pues disfruten del trabajo que yo he hecho con mucho esfuerzo y que seguiré haciendo y haber fumado pues con ustedes en presencia, en vivo, para mí también es un placer. Gracias. Y créeme que a mí, tanto a ti como a mí, como sé que eres apasionado del tabaco, igualmente yo, igualmente todos los que están presentes aquí ahorita, a mí me encanta pues hacer esto. Y cuando ustedes quieran, y yo obviamente agende mi cuestión con ustedes, podemos repetir una fumada, compartir, conversar de lo que ustedes quieran. Gracias. Y siempre voy a hacer lo posible, gracias. Dentro de mis capacidades, de atenderlo lo mejor que se pueda.